Bienvenido de nuevo, le doy la bienvenida de nuevo al juez Calatayud. Tengo aquí a Rafa Cremades. Hola, Emilio. Buenas noches, ¿cómo estás, hombre? Estoy encantado de saludarte, ¿eh? Y de verte, además, ¿eh? Igual. Me hubiera gustado estar aquí igualmente, contigo. Igualmente, es un placer. Claro, claro que sí, nos hubiese encantado. Está con nosotros toda la mañana, de hecho, en Canal Sur Radio, en el programa que estamos como colaborador. Muy bien. Es una persona que nos aporta tantas cosas, que nos dice tantas verdades, que nos tienes a todos alucinados. Y todo el mundo te quiere, Emilio, así que te mando el mayor de mis afectos, ¿eh? Muy bien, también el nuestro, el de todo el plató. Te mandamos toda la energía del mundo, Emilio, porque sabemos que Emilio no está aquí esta mañana, esta noche, porque mañana tiene una revisión, en fin. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás de tu enfermedad? A ver. Pues, hombre, lo que tengo que decir es que tengo un cáncer de próstata, está controlado, pero llevo ya un año y pico con la braquiterapia, que es una bomba radiactiva que te meten, y entonces pues va soltando la radiactividad, va haciendo su buen efecto. Lo que pasa es que, quieras que no, pues es una especie de radio que llevas ahí incorporada. Voy muy bien, llevo una vida completamente normal, lo que pasa es que hay que cuidarse un poquillo y no puedo darme ya los atracones de viajar y demás. Bueno, pero lo afrontas muy bien, al Emilio. Al control, pero vamos, yo... Lo afrontas muy bien, sí, porque tienes siempre una actitud positiva ante la vida y ante los problemas que tenemos, que son muchos. No, además siempre dicen, ya que te toca un cáncer, que sea de próstata, o sea, que es normal dentro de la edad, vamos, que no hay ningún problema. Yo creo que está controlado y que de esta, por lo menos por ahora, para unos meses todavía tengo. Claro que sí, me encanta que te lo tomes así, porque siempre lo hablamos, ¿no? Lo importante, hombre, que es que una persona conocida, una persona querida en Andalucía, como lo eres tú, reconozca públicamente que tiene una enfermedad, porque imagínate, en casa hay probablemente pues gente que está sintiendo y padeciendo lo mismo que tienes tú ahora mismo, ¿no? Y creo que ahí hay algo que sirve, ¿no?, a la persona que lo está teniendo, ¿no? Pues mira, yo tengo que decir una cosa. Yo perdí a mi mujer va a ser ya 5 años por un cáncer. Y la época de la enfermedad de mi mujer fue una época feliz. Porque te reconcilias con ella si hay problemas, me dediqué a ella. Y la verdad es que fue una época muy feliz, muy dolorosa, porque una vez que te hablan en tu casa cáncer, nada más que existe eso. Pero fueron 3 años duros, pero muy feliz. Hice lo que pude, lo que debía y lo que quería hacer con mi mujer. Y ahora me ha tocado a mí, pero también es verdad que gracias al cáncer, entre comillas gracias, pues después de pasar un túnel, pues por otra persona que sufrió en su familia un cáncer, pues conocí a una mujer que es la que me ha devuelto la vida. O sea que yo soy un hombre muy feliz, muy afortunado, y ahora me toca esto, pues habrá que seguir para adelante. Pero la verdad es que, aunque se habla de cáncer, es duro, pero yo la verdad es que tengo que estar agradecido porque estoy bien, tengo mis hijos felices, están bien, me ha pasado eso, he encontrado la luz otra vez y estoy tirando para adelante. Bueno. Y la verdad es que esto ya dentro de nada, esto ya es una cosa muy normal. Tengo una varios compañera, con ¿verdad? Cáncer, ¿no, Emilio? Y no pasa nada. Una buena compañera con la que estás ahora, pero está rodeado de mujeres, porque Emilio, por ejemplo, es un juzgado que es uno de los más reconocidos en toda España. Creo que el único hombre eres tú, ¿no? Que está rodeado de 7 u 8 mujeres y el único hombre es tú y estás todo el día aprendiendo de ellas, ¿no? Suele decir. ¿Eh? El único. Sí, yo soy el único hombre y la verdad es que es un encanto trabajar con mujeres. Es una maravilla y la verdad es que yo siempre digo que tengo el mejor juzgado. Y yo, la persona que me ha devuelto la vida, pues ¿qué le voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Claro. Me considero, después de todo, que tengo 60 años, llevo 35 años de juez, ya trabajo porque me da la gana, porque ya me podría jubilar y soy un hombre muy feliz. Claro, porque eres un apasionado, Emilio. Y mañana Dios dirá. Bueno, ya veremos. Mañana. Vivamos el momento. Bueno, Emilio, una cosa que quiero saber. Claro. ¿Cómo es la afortunada? No sé, ¿cómo es ella? Pues mira, es una persona que es un poquito más joven que yo, tiene 50 años, yo tengo 60, es profesora de filosofía y es una maestra que es la que me da a mí un poquito de sentido común y la que me ha devuelto la vida. Yo lo pasé muy mal y gracias a esta mujer pues me ha devuelto la vida y ahora me considero una persona muy feliz y afortunado en mi situación personal, de pareja y como padre y como ciudadano y como juez, la verdad es que soy un privilegio. Y como juez y como personaje y como persona reconocida, Emilio, medalla de Andalucía, la pasada edición, tuve además la suerte de poder estar a tu lado en ese día tan importante para ti presentando ese acto.
Y caramba, la vida, hay que ver la vida como es, ¿eh? Porque nunca, sí, nunca se sabe. Sin embargo, este, que puede ser un momento complicado, ¿no? Porque, claro, porque la salud nos juega una mala pasada, sin embargo, define las cosas con esa felicidad, cosa que me gusta mucho, ¿no? Por eso siempre... La verdad es que soy un privilegio. Sí, sí. Soy un privilegiado. La verdad, bueno, es que soy un privilegiado y la verdad es que me va muy bien. Soy muy feliz y me va muy bien. Y te sigue mucha gente, además. Totalmente. Se llama Madalena... Y es mi maestra, como digo yo, es mi maestra. Qué bien, qué suerte pero tiene Madalena. Muy bien, la verdad es que muy bien. Y mañana voy a un control y punto, y ya está. Bueno, y luego a la radio. La verdad es que está todo controlado y muy bien. Bueno, que no se te olvide. Claro, que no se te olvide la cita con la radio. No hay problema. No, hombre, importante. No. Yo no, la verdad, problema, es que tengo que confesarte una cosa, Emilio. Yo te insistía enormemente el otro día cuando hablábamos por teléfono para que vinieras al programa, para que estuvieses aquí en plató. En fin, bueno, ya tú sabes lo pesados que somos cuando queremos que alguien pues venga al programa. En fin, este tipo de cosas. Me paralizó un poco cuando me dijiste, bueno, chiquilla, es que estoy malo, es que tengo un cáncer de próstata. Me quedé un poco paralizada y después, cuando te volví a llamar, me estabas animando tú a mí. O sea, es increíble, ¿no? Hombre, pero si es que esto... No, si es que esto es lo que hay. Yo ya tengo amigos, tengo mi mujer fallecida con el cáncer. Gracias al cáncer he encontrado la felicidad. O sea, si es que todo son puras contradicciones, pero la verdad es que la vida está ahí. Soy muy feliz y encantado, pero que hay que cuidarse un poquillo. Entonces, ciertos abusos no puedo hacer. Pero vamos, yo estoy muy ilusionado con mi vida y perfecto. Fíjate, y eso de encima, que te den una medalla, caigas bien. Ya en la medalla ya tenía el cáncer. Sí, por eso me es tuve verdad. Que ir cuando tocaron el himno, me tuve que ausentar un momentillo por las secuelas del normal, tratamiento. Normal. Pero la verdad es que al juez este que ha caído bien y la verdad pues una satisfacción personal. Así que yo soy el primer sorprendido de lo que me está pasando. A mí bueno, me llegan bien, a decir hace 30 años que iba a estar como estoy y no me lo creo. Claro, te agradecemos enormemente que estés aquí porque al final estás aquí con nosotros y eso es lo que nos importa. Pero vamos, si os parece, a entrar de lleno en la actualidad. Los sucesos de Barbastro. Bueno, ¿qué te parece que se hayan llevado 4 menores a un guardia civil por delante en un control de alcoholemia? No sé qué ha pasado ahí. No sé si hay algo que sigue fallando. Sí, por supuesto que falla. Mira, yo creo que primero han desgraciado la vida de una familia. Esta persona, este funcionario, este servidor, han arruinado su vida. Pero aparte de que han arruinado su vida, y desde luego le mando mis mayores sentimientos y pésame a la familia del Guardia Civil, han desgraciado a sus propias familias, a sus padres, a sus familias, y ya veremos a ver ellos cómo reaccionan. Pero es que es lo que está pasando. Lo que pasa es que, gracias a Dios, pasa pocas veces. Lo que pasa es que cuando sucede esto, pues llama muchísimo la atención. Pero fíjate qué situación De la juventud, es la inconsciencia. Es una noche de juerga, es una noche de juerga. Sí, pero con violencia, Emilio, al final. Claro, con violencia. O sea, claro, chico, ¿cómo puede un chico de 17 años, que es un chaval, tener una reacción tan extremadamente violenta, ¿no? De cerrar la siete ventanilla... 7:30 de la tarde. De llevarse para adelante esta persona. 7:30 de la tarde, claro. No eran las 3 de la mañana tampoco. De arrastrarlo... Que da igual la hora, ¿no? Pero bueno, eso es porque se ponen a tomar sustancias, a beber a la hora que sea. Sí, pero cierra la ventanilla, lo arrastra no sé cuánto... Y los que estaban allí también, en fin, una situación de una extrema violencia, Emilio. Sí, es que son muy violentos los chavales. Y más cuando toman alcohol, cuando toman porros, cuando toman, no sé si es que habrán tomado cocaína y demás. Y luego la misma inconsciencia, entonces se junta todo. Pero es que estamos en una época que se estaba analizando todo. Se estaba analizando el consumo de alcohol, se estaba analizando el principio de autoridad, se estaba analizando el consumo de sustancias. Ahora queda muy intelectual esto de fumar porro, lo mezclas con el alcohol, y son menores, son inconscientes, son... ¿Y ahora qué haces con este chico de 17 años, Y son mucho más violentos. ¿Qué haces con él? Pues hombre, la cosa está clara. En este caso me imagino que habrá un juicio en el que se pondrá la medida de internamiento, desde luego para el autor, y los demás son cómplices. Porque no solamente existe ese delito, sino que pueden existir varios más. De 14 entonces, años, ¿eh? Desde luego... También. Claro, de 14 años. De 14 años, claro. Entonces, esa gente se está jugando una medida de internamiento en centro cerrado, serio, tiempo. Y luego otra cosa, que siempre lo digo, no solamente los menores que van a estar privados de libertad bastante tiempo.
Pero es que después los padres de estos menores tendrán que indemnizar, claro, a la víctima, a los familiares de la víctima, y vamos a lo de siempre, ¿qué vale una vida humana? Y eso está cuantificado. Y los padres van a tener que pagar las consecuencias de los actos de sus hijos. Aquí luego, ¿qué está fallando? Te viene la educación, pregunta, ¿no? Si es que falla la educación. Claro. Como tú dices, Emilio, como planteaba falla la educación. Es que eso es. Esos falla padres, ¿dónde, en qué momento desconectaron, sí, de su hijo? Desconectaron de, claro, de seguir, pues, su hijo o los demás, para, en fin, para que se perdiera de esa manera. Hombre, porque la pata la podemos meter todos en cualquier momento, ¿eh? Todos podemos equivocarnos. Pero se han de llevado, hecho, una vida, Emilio, por delante, ¿no? Emilio ha sido, claro, Emilio ha sido un chico malo, un malote de chico, ¿eh? Y por eso sabe tantas cosas, porque, sí, por experiencia. Pero ha habido alguna desconexión importante entre esos padres y ese chico para que hubiera una situación tan desagradable, en fin, tan terrible, tan dramática. Es que no solamente es ese chico, es que son los demás que lo acompañan, que lo pueden estar envalentonando. Pero es que pasa una cosa, y estamos recibiendo, si es que es una evolución, la pérdida de la autoridad de los padres, que se nos ha olvidado. La responsabilidad que tienen los padres, es decir, no tenemos autoridad respecto de nuestros hijos y sin embargo somos responsables de las consecuencias de las cosas que hacen nuestros hijos. La pérdida de autoridad de los chavales, ya no reconocen a un agente de la autoridad como una autoridad. Ese valor, que la Guardia Civil es un agente, es una autoridad, pues tampoco se concede. Se empieza, como digo yo, se está empezando a desobedecer a los padres, a golpear a los padres, a golpear a los maestros, y hasta se golpea al presidente del gobierno. Si a eso le añades alcohol, unos porrillos y una de estas, pues tienes y tienes cuatro chavales, claro, de 14 a 10, tienes bombas de relojería. Está claro. ¿Qué pasa ahora? Pues que está pasando en todas las áreas. Si yo muchas veces ahora, por ejemplo, en la actualidad política que estamos, si a lo mejor estamos, que están cambiando las situaciones, los valores, pero estamos viendo las Cortes, en el Parlamento, lo mismo que vemos en la calle. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Qué está fallando? La educación. ¿Cómo bajo lo mi ves? Punto de ¿está vista. ¿Está fallando también la educación ahí? Bueno, has sacado tú el tema no de la política, ¿no? No son los padres de... No son los padres... Me gusta echar un vistazo al blog de Emilio. No son los padres de la patria, son los colegas de la patria, decía en su blog hace exactamente unos días. Sí. Yo, desde luego, ahora que están de reflexión los partidos, siempre digo que a mí me gusta el Congreso de los Diputados, que ya será dentro de poco será Congreso, que sean los padres de la patria, que es que son los padres, no son los colegas, y yo veo mucho coleguismo. Bueno, enseguida vamos a hablar de entonces eso también. Está pasando en la educación, se está trasladando a todo. Los padres no tienen autoridad, la gente de la autoridad no tiene autoridad, se banaliza el consumo de alcohol, se banaliza el consumo de sustancias, de los porros, ahora otra vez vuelve a que seamos intelectuales, el fumar un porro queda muy intelectual. Chavales inmaduros, inconscientes, se colocan, pues tienen la bomba de relojería y mala suerte de ese agente que estaba en ese momento haciendo el un pobre, control claro que sí. A las 7:30 de la tarde. Ahora, ¿qué pasará cuando los niños estén encerrados? Que saldrán, porque bien. Pero ¿y los padres? ¿Cómo se quedan los padres de esos niños? Aparte de la viuda, de los hijos de... ¿Cómo se quedan los padres de estos chavales? Cinco familias destrozadas, Emilio. Cinco familias destrozadas. Cinco familias destrozadas. Bueno, hablaremos... Esa es la cuestión. Hablaremos una de tarde de juerga, una tarde de sí. juerga. Una tarde de juerga, eso es lo malo. Una tarde de juerga, las consecuencias que traen. Vaya que sí. Una tarde de juerga, cinco familias destrozadas. Y a eso estamos, estamos banalizando muchas cosas. Yo le voy a decir, a lo mejor meto la pata, pero Pablo, que es una persona que quiero mucho, y le saluda a Pablo Pineda. Sí, enseguida va a entrar, enseguida vamos a hablar con él. Que vamos a muy brutos, que vamos a muy incultos. Y yo creo que todo esto viene por la crisis de la autoridad de los padres, la crisis del colegio y quizá una evolución hacia mal de la falta de una ley educativa que dure una generación, no una legislatura. Empezamos bueno, con la EGB, pasamos a la ESO y estamos donde estamos. Pues vamos a hablar de eso, Emilio, esa con es Pablo opinión. Pineda dentro de un momentito, de educación y de política también, y de la relación, ¿verdad?, que como tú bien estás diciendo, tiene todo esto, que evidentemente la tiene, ¿no? Fíjate, solamente una cosa antes de acabar con este tema, ¿no?, de estos menores, y es que ya han pedido en el pueblo que se vayan del pueblo, y han pedido también que cambien la ley del menor, que siempre, como tú bien indicas, esto no se puede cambiar a golpe de efecto, ¿no? No. Es que la ley del menor lo que quiere es endurecerla, pero es que la gente no conoce bien la ley del menor. Aquí se pueden cometer varios hechos y nosotros podemos, y por la ley, nosotros podemos encerrar a menores
Si el delito lo comete un chaval entre 14 y 16, hasta 5 años por delito. Y de 16 a 18, hasta 8, en algunos casos hasta 10. Pero si cometen varios hechos delictivos y se les juzga en distintos juicios porque han cometido distintos hechos en esa fase de su vida, podemos tener encerrados al doble de la máxima, es decir, 16 años a chavales de 16 a 18 y 10 años a chavales de 14 a 16. Están diciendo que se endurezca la ley de menores. Y digo yo, ¿cuánto ha cumplido de la Juana Chaos? Si a veces cumplen mucho más los mayores. Claro. Digo, los menores. No hay que endurecer, lo que hay que hacer es aplicar la ley y punto. Porque no nos olvidemos, además, que son menores. Y se pueden poner condenas muy duras. Pero hay otra cosa que tiene que tener la gente en cuenta. Y no estoy justificando el delito, los posibles delitos que han cometido. Pero la percepción del tiempo en un menor es distinta a la de un adulto. Y 5 años para un menor de 14 años es muchísimo tiempo. Pero es que los mayores, ¿cuántos están cumpliendo? ¿Cuántos están cumpliendo? ¿Y cuántos ingresan? Porque es que hay muchos que deberían de estar dentro y no están. Entonces, los menores están ya. No sé yo qué ley es más blanda. Tú que estás acostumbrado, visitas los centros de menores a menudo, claro. Emilio. Yo recuerdo que una vez me lo contaste y se me ponía el vello de punta. ¿Cómo es un centro de menores? ¿Cómo es esa percepción del tiempo para un menor? ¿Y cómo se está allí? Yo siempre digo que de las experiencias que más te suena es eso. Cuando tú metes a un chaval que ha cometido delitos muy graves, a lo mejor estos chavales son buena gente, pero han tenido una mala tarde por todas esas circunstancias que hemos dicho. Cuando empiezan a tener conciencia de la cosa y dónde se encuentran, siempre digo que por la noche, a las 10 de la noche, no se oyen voces de atracadores ni de asesinos. Allí en los centros lo que se escuchan son llantos de niños. Claro. Porque son niños, no nos olvidemos. Emilio, haces una cosa que es muy importante. Tienen que responder, A estos chicos que en algún momento cometen alguna imprudencia, alguna falta o algún delito, te los llevas a que vean cómo es por dentro un centro de estas características. Te los llevas allí para que ellos vean cuáles son las consecuencias de sus actos. Pero yo no claro. sé, en fin, todos tienen que... Y hay que decir y hay que decirle a la gente que no son colegios, que son talegos puros y duros. Lo que pasa es que después hay muy buenos profesionales y se trabaja mucho con ellos y Andalucía ha hecho un gran esfuerzo. Y yo digo que tenemos los mejores centros de internamiento de menores. Y cambian su perspectiva de la vida, ¿no? En cuanto ven aquello, claro que este es el futuro, oye, que voy a acabar aquí. Hombre, claro. Y tienen, y muchas veces, y muchos que han estado allí, es lo que les ha cambiado la vida. Pero es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Y el tiempo es distinto. Yo siempre digo, parece que fue ayer cuando vine aquí a Granada de juez y han pasado 30 años. Parece que fue ayer cuando fueron los atentados de Atocha. ¿Y cuántos años han pasado? Unos pocos ya. Y siempre le digo a los padres, parece que fue ayer cuando metimos al niño al colegio y ya está en la universidad. Pasa muy rápido. Que conforme vamos envejeciendo, el tiempo se va acelerando. Efectivamente. Luego, cuando yo privo de libertad a un chaval de 14 años y lo condeno a 5 años, le estoy privando de libertad al 30, al 40% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo. Y te llevas esas sentencias. Ahora, yo entiendo que la gente diga, hay que endurecer la ley, hay que endurecer. Yo lo entiendo. Yeah. ¿Cómo no lo van a decir? Pero esas cosas hay que hacerlas tranquilamente, viendo, sin apasionamiento y demás. ¿Puede endurecer? Se puede endurecer. Es una decisión que tienen que tomar los políticos. Nosotros los jueces aplicamos la ley, pero a mí la ley tal y como está me parece equilibrada, sabiendo que juzgamos a menores. ¿Eh? Son muy preocupantes, Emilio. Estamos, por ejemplo, ahora, y lo acabamos de ver también, la actualidad con los problemas de las bandas latinas. Hace unos días esa gran movida que ha habido, que ha terminado, como hemos visto también trágicamente, hay policías especializados, en fin, esto es otro temor grande, ¿no?, que se nos abre, ¿no?, este tipo de bandas latinas que están... Sí. Haciendo lo que quieren, vamos, escapando por sus anchas, hasta que llega definitivamente la policía, los arresta y llegan a manos de vosotros, de los jueces de menores, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Ahora, yo te digo una cosa. Yo me fui a Honduras hace años, en el 99, me fui a Honduras a formar a los jueces hondureños. Y conocí Honduras, Guatemala, El Salvador y toda esa zona. Y era la época de las maras. Las maras, las pandillas estas, son un cáncer de la sociedad. Yo lo que pasa es que, como no soy político, gracias a Dios, pues yo lo digo.
A mí me tocaba eso, y eso es el cáncer de la sociedad. Yo cogía a esos chavales, le aplicaba la ley y cogía con sus padres a su país. Punto. Y punto. Porque eso es el cáncer de la sociedad. Entonces hay que luchar contra ello. Yo creo que ya está bien de complejos absurdos. ¿Eh? Podemos hacer convenios de reciprocidad y tal. Tú estás en este país con una serie de normas, de cumplimiento y demás. Que no, que tú no, tú quieres formar aquí las maras, las historias y tal. A tu pueblo. Y tus padres por no cuidar de ti. A tu pueblo. Esa es mi opinión como ciudadano, ¿eh? Como juez no lo puedo aplicar ahora, pero yo cambiaría eso. Pero están mezclados los menores con los mayores de edad, ¿no? Los que tienen menos de 18... Pero claro, es que los menores los vamos a encerrar, pero los padres tienen que responder de los menores. Y si esos padres no se están ocupando de sus menores y están permitiendo que hagan pandillas y qué tal y qué cual, a su pueblo. Esa es mi opinión. Bueno, siendo, lo acabas de comentar tú, Emilio, 30 años llevas ahí en Granada siendo titular del juzgado de menores. Ahí me imagino algún caso que te habrá dejado pillado, ¿no? No sí, sé si, más de uno, si, claro, si, muchos. Si lo quieres contar, muchos, ¿no? Pues, pero sí, mira, me encontré hace años, llevo ya juzgados, me parece que son 34, 35 asesinatos, homicidios. Pero hubo un caso que me dolió muchísimo, que fue una niña. Fue un chaval de 16 años, de 15 años, se cargó a la hija, que tenía 6 años, de la novia de su padre. Y la dejó morir, se fue en un pueblo de Granada, la llevó a una acequia y dejó que la niña se cayese a la acequia. Este chaval se fue a la policía diciendo que había perdido a su hermana, que bueno, a su hermanastra. Y el chaval, simulando que estaba buscando, se fue a la otra punta del pueblo y la cría murió después de una hora y pico luchando con la acequia, se murió ahogada. El chaval fingió que había perdido y estuvo despistando a la policía para que no encontrase a la niña. Ese asunto me dolió muchísimo, me marcó. Y ese chaval, recuerdo que después mató en un tiroteo a otro. Emilio. Y en algún eso caso... Eso es de los grandes fracasos. Es decir, que no se pudo recuperar, ¿no? Porque también hay gente, es verdad, que hablamos en positivo, pero este es un caso irrecuperable al final, ¿no? Sí, hay gente, mira, yo siempre digo que la ventaja de esta justicia es que tratamos con personas. El 80% de los chavales cometen delitos, pues no son delincuentes. Todos cometen delitos. Y algunos han dado las gracias por haberlo tenido un tiempo ahí. ¿Eh? Muchos. Pero salen para adelante porque no son delincuentes. Y luego tenemos el 20% restante. El 10, tenemos 80, 10 y 10. Este 10, carne de cañón. Haya ley, no haya ley, se endurezca la ley, no se endurezca la ley, es carne de cañón. Y el otro 10 es muy trabajable. Depende del momento, de la oportunidad, de las circunstancias, de una buena novia, de que encuentren trabajo, de que estudien, de qué tal. Entonces, gracias a Dios, estamos sacando pues un 85 para adelante, un 85%. Ahora, hay un 10% que es carne de cañón. Haya ley, no haya ley. Y siempre digo que es una justicia muy buena porque estamos evitando que muchos chavales que pasan de la justicia a menores pasen a la de adultos. Pero vamos a tener un 10, un 15% que van a terminar en prisión. Muy bien, pues cambie Emilio, la ley, la endurezcan o la aflojen. Eso es así. Vamos a seguir sumando en este programa, siempre lo hacemos, y tengo un invitado especial para que puedas compartir esta noche con él. Vamos a hablar de educación. Él especialmente tiene mucho interés en hablar de educación contigo y está ya aquí Pablo Pineda. Bienvenido, Pablo Pineda. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Siéntate. Muy bien. Hola, ahí lo tienes. Muy buenas, Emilio. Muy buenas, Pablo. Un abrazo. ¿Cómo estamos? Y enhorabuena por la labor que estás haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, de maestro a ver si maestro. Nos vemos un día personalmente. A ver si nos vemos un día personalmente. ¿No habéis tenido oportunidad de estar juntos, Pablo? Bueno. No, espera. No, sí, estuvimos en Granada hace un par de años, estuvimos juntos, bien. Que lo llevé yo a la Escuela de Padres del Ideal, y la verdad es que barrió y lo pasamos muy bien. Luego bueno, estuve también con él otra vez. Dice las cosas como las sienten y además dicen verdades como punto. Exactamente. Yo lo definí, cuando estuvimos en la cena posterior a la charla, él se acordará. Claro.
que le encantó. Claro que sí. Y me firmó, y él me firmó un libro que siempre me acordaré, que decía que soy un bruto con corazón. Un vince con corazón. Se acuerda muy bien. Bueno, la educación, Pablo. Estamos hablando de educación, es lo básico. Sí. Yo creo que el camino para acabar con todas estas cosas es tener la educación correcta. Y es tan absolutamente importante eso, en lo que estamos implicados todos, los padres, los profesores, las madres, las profesoras, por supuesto, los iguales, ¿no? Todos. Y aquí, en algo fallamos, como decía antes Mariló, para que demos lugar a situaciones trágicas como las que estamos contando. ¿Tú qué crees que es, Pablo? Yo creo que estoy con Emilio, ¿no? Esa mezcla de factores, ¿no? Esa mezcla de como he dicho muy bien, y luego ha incidido una cosa muy importante en los políticos, uh-huh. en esas leyes educativas, ¿no? Uh-huh. Yo como buen estudiante he estado bajo muchas leyes educativas y no es bueno. Yo creo que el colegio también tiene, no solamente se ha perdido la autoridad del padre, sino también la autoridad del profesorado. Los profesores han tenido mucha autoridad. Entonces, esa pérdida de autoridad del profesorado, esa pérdida de autoridad de los padres, como ha dicho Emilio, y luego ese exceso de leyes educativas en muy pocos años. Todo eso ha hecho de joven de ahora totalmente distinto. Emilio, hace 20 años. ¿Qué dices de esto? Claro. De acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, ¿pensáis que tenía que haber un pacto de Estado? La educación tiene que ser un pacto, o sea, una cuestión de Estado. Yo siempre lo he dicho. Siempre más que de gobierno de turno. Siempre he dicho que la educación... Hombre, yo siempre digo que tiene que haber una ley de educación que dure una generación. Por lo menos. Que dure una generación. Por lo menos. Por lo menos, Emilio. Y la verdad es que es una pena. Pero lo que dice Pablo, hay una cosa, que yo lo he criticado muchas veces. La autoridad del maestro, no se la creen los niños, pero es que esa autoridad del maestro la tienen que mamar en casa y no se la creen los padres. ¿Tampoco? Pero es que no se la creen ni los políticos, porque hemos visto casos de niños de cuarto de ESO que han suspendido 4 y 5 asignaturas, van los padres a recurrir a la delegación de educación y aprueban por ministerio de la ley. Y cuando cambian de ciclo, aprueban por ministerio de la ley. ¿Cuándo se ha visto que apruebes por transcurso del tiempo? Y yo siempre digo, la que más me duele, la sentencia que más me duele dictar, es condenar a chavales a aprender a leer, o chavales condenarlos a sacarse la enseñanza obligatoria, cuando estamos en una comunidad y en un país que la enseñanza es obligatoria. Ahora llega el Pedro Sánchez y dice que la enseñanza tiene que ser hasta los 18 años. Si no son capaces de hacer que los niños con 14 años vayan a la escuela, ¿cómo lo vamos a hacer con 17 años? Por eso hace falta una ley de educación pactada y que dure una generación. Claro. Y autoridad, que nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad. Y como dicen, y yo lo digo siempre, y Pablo ya lo he comentado con él varias veces, que todos somos iguales ante la ley, pero uno es más que otro. Y yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre. Y el maestro tiene que ser más igual que el alumno porque es su maestro. ¿Tú cómo lo ves? Y así empezamos desobedeciendo al padre, pegándole al padre, al maestro, y pegándole al presidente del gobierno. Pues tira, pues esto es lo que hay. Y te echa el guardia civil el alto y te lo cargas. Y así va. Y tienes razón. Yo creo que estamos, los jóvenes de ahora han perdido todos los valores que había antes, ¿no? Se han perdido todos esos valores. Y eso también influye mucho, y eso es otro factor muy importante, Emilio, los medios de comunicación. Los, hombre, programas, los programas que ven los niños de ahora tienen mucho que ver, porque mi generación es aquella que vio morir al Chanquete, la que vio la bola de cristal. Y somos gente, una generación, con muchos valores y con muy buena educación y que sabemos distinguir muy bien la autoridad. Los programas de ahora, tipo Gran Hermano y compañía, son nocivos para la generación actual, son nocivos para los valores y son nocivos también para toda esa escala de valores que se está perdiendo. ¿Tú lo crees así, Emilio? Yo creo que hay programas que han hecho mucho daño. Series de televisión, informativos, noticias que se dan a menores para hacerlos héroes, programas de esto que es la cultura del pelotazo. Ahora mismo, a mí me han llegado a decir, chorizos míos, con todo el cariño del mundo, decir chorizo.
don Emilio, no me condene usted a estudiar, que puedo llegar a ser ministro. Y es que es verdad, pero si es que es verdad. Y ahora un personaje de la cultura de este país, pues son los programas estos de las islas y de las historias. ¿Cómo vas a...? Aquí se premia el éxito televisivo de un momento de gloria y de tal. Aquí el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio... Eso se valora. ¿Y tú lo ves así, Pablo? ¿Tu esfuerzo, tu trabajo, tu sacrificio? Yo, desde luego, todo lo que he conseguido, como yo, supongo que la base que son mis padres, se ha basado ahí, en eso, en el trabajo, en el sacrificio, en la lucha constante, en la disciplina, en lo que es la entrega, ¿no? La dedicación. Mis padres han sido personas muy exigentes y que siempre han intentado que yo estuviera en una escuela pública, pues como un ciudadano eso más. Eso está claro, pero no olvidéis una cosa, ¿eh? Fíjate, hace unos días salía la noticia de que la mitad de la población está enganchada al WhatsApp. Porque lo miramos más de 20 veces al día, de forma compulsiva. Y estoy hablando de WhatsApp, o estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Twitter o las redes sociales. Nuestra generación, sí. Pablo, pues a lo mejor crecimos viendo la tele. Pero es que ahora las redes sociales e Internet es, digamos, la primera ventana a la que se asoman muchos jóvenes. Por lo tanto, por ahí, y nosotros podemos hacer piña a los padres, los maestros, los profesores, pero es que el mundo lo tienen en Internet. Y esto, Emilio, lo hemos hablado tantas veces, que me parece que es ahí, como no pongamos freno, y no los adultos, los padres, no sepamos saber hasta dónde pueden llegar y en qué momento hay que regalarle un móvil a un niño o no regalárselo, tenemos un problema. Bueno, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos, Pablo? ¿Cómo lo hacemos, Emilio? Somos padres preocupados y yo creo que los telespectadores se van a sentir absolutamente identificados con lo que estamos hablando porque, bueno, ¿qué hacemos? Pues mira, yo mi opinión es que hemos llegado tarde, el móvil lo tenían que tener... Yo creo que es una equivocación que un menor tenga un móvil si no tiene 14 años y sin embargo estamos permitiendo que los regalos estrella de las comuniones, de las navidades, de los reyes magos y demás sean los móviles de última generación a criaturas de 11 y 12 años. Menos mal que a lo mejor ya no tenemos más navidades, a lo mejor tenemos navidades laicas y entonces ya no hay que regalar cosas. O las comuniones, porque a lo mejor ya son comuniones laicas, ya no ahorramos eso. Sí. Pero es una vergüenza que los regalos estrellas sean los móviles de última generación. Mínimo, yo creo que mínimo la edad de 14 años. Y hay que aguantar el temporal, hay que aguantar el temporal. Sí. Segundo, la utilización. Yo siempre digo, yo menudo temporal, Emilio. Yo soy fumador, lo primero que hago nada más levantarme es encender un cigarro. Pues aquella persona y aquel menor que lo primero que haga es levantarse y ver si tiene un WhatsApp, tiene un problema. Tenemos un problema, pues seguro que entonces, sí. Entonces, tenemos un problema. Y si es menor, más. Claro. Y tenemos las consecuencias de esto. Los móviles, antes decía los ordenadores, los móviles son droga. Es una droga exactamente igual que el alcohol, sí que, sí, que la heroína, que la cocaína y demás. Sí, sí. Y yo estoy bien, a mí nunca se me ha ocurrido, a pesar de ser fumador, darle a mi hijo de 2 años un cigarro. Pues yo estoy jartico de ver a matrimonios jóvenes que están tomándose una cerveza y para que el niño no les dé el coñazo, le dan el móvil o le dan la tablet para que jueguen. ¿Y tú, Pablo, eso? O la tablet. ¿Tú tienes móvil y lo usas continuamente o bueno, a ver, yo... A ver, Pablo. A ver, yo tengo móvil, es cierto, tengo un smartphone. ¿Y quién? Muy bueno. Yo lo uso, claro que lo uso. ¿Para qué? Para escuchar música, para escuchar radio, información, claro. Para escuchar deportes, fútbol, tal. Y también para internet, pero también lo uso para temas de trabajo. ¿Vale? Una que me llama, la otra que me envía... ¿Una que me llama? ¿Por qué me miras a mí? Ah, por ejemplo. ¡Ay, aquí ves! ¿Vale? ¿La habrás llamado tú? Una que me llama, ¿no? Una que me dice, que me ofrece pues, una charla o una conferencia. Pero claro... ¿Pero está enganchado el móvil o no? Hombre. vamos a hablar de las cosas como está enganchado. No está enganchado. El Pablo está enganchado. No. ¿Sí? Claro. Estoy enganchado en el buen sentido. En el buen sentido, claro que sí. Un adulto... puede engancharse, porque tiene criterio propio, porque tiene su control. Madurez propia y su criterio propio. Sí, bueno, algunos. Pero Pablo, que pierde la libertad. Y en el momento que pierde la libertad, ya estás enganchado. Claro. ¿Cuándo hay que mirarle el móvil a un hijo?
O sea, tú lo tienes, un niño con 12, 13 años. En todo momento. La clave hay que saberla o no. En todo momento. Hay que saberla. Por eso siempre, y lo hemos comentado alguna vez, que se metan todos los padres en el internet famoso y que pongan mamá iPhone. Sí. Que vean las bueno, yo ahí discrepo con vosotros. Vamos a ver, yo trato de educar, sé que me vas a regañar, Emilio, a mis hijos en la confianza. Entonces doy una confianza. Se utiliza el móvil, creo que algunos padres se sentirán también identificados con lo que te voy a contar, que forma parte un poco de lo personal, ¿no? Pero educar a los hijos en la confianza. Es decir, bueno, si me traicionan esa confianza, les quito el móvil. Pero si todo va bien, sí, bueno, pues lo siguen utilizando. ¿Hago bien o hago mal? Yo creo que hay que controlar. Fatal, ¿no? Lo mismo que a mí mis padres me registraban los bolsillos para ver si fumaba o no fumaba y los cajones y demás. Tú, o sea, que tienes que registrar el móvil. Enterarte todo lo que sea. Lo que tienes que procurar es que tu hijo no se entere que tú estás controlando el móvil. Ya. Esa es la cuestión. Como esté viendo la tele, pero, claro, ya no lo puedo hacer. Y yo lo vengo diciendo hace tiempo, que ya lo ha dicho el Supremo, hay que invadir dentro de unos límites cierta intimidad de nuestros hijos, como nos han invadido la nuestra. Bueno, me quedo con eso. Hay que invadir. Y otro consejo que te hablo, como madre, que no te fíes del todo de tu hijo. Que tú tienes vale, alumnos vale, también, me quedo Pablo, con el consejo. Que tú hablas con la gente joven, que lo ves ahí. ¿Qué impresión te causa cuando ves un grupo de chavales de 14, 15 años, sentados en la terraza de un bar, los padres en el otro lado, en la otra mesa, ¿eh? Sí. Entre ellos hablando, charlando, algunos con el móvil. Y los niños todos callados con 14 años, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, dándole que te pego aquí al móvil. Pero es que lo hacen nuestros hijos, Rafa. Eso digo, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Yo pienso que... ¿Qué hay que decirle? A los hijos, y de hecho muy bien, Emilio, tiene que haber un momento en que el padre diga: ¿hasta aquí hemos llegado? ¿Hasta aquí hemos llegado? Aparte, ¿el móvil de quién es? ¿Quién lo ha comprado? Exactamente. Claro, lo ha comprado yo. Él no tiene pues dinero. Yo tengo la autoridad. Correcto. Para coger el móvil y decir: ahora estamos en un bar, ¿vale? Ahora estamos en un bar tomando una cerveza y aquí no se usa el móvil. Claro, pero claro, para eso hay que tener autoridad, que es lo que volvemos a decir antes, ¿no? Si el padre no tiene autoridad, no tiene autoridad para quitarle el móvil al hijo. Es cierto que ahora tenemos una generación nueva, ¿vale?, que quiere tener ya el chip incorporado. Claro. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo, ¿no? ¿Y el maestro? Que tú hablabas antes de la autoridad del maestro. ¿También se ha perdido? También se ha perdido la autoridad del maestro. Porque al final, tanto los padres como los hijos, también hay que ir a la raíz. Y la raíz está en la universidad. Claro. ¿Vale? La carrera de magisterio se ha considerado una carrera María. Una carrera a la que todo el mundo puede acceder. Y eso ha hecho que cuando se llega a la hora de la escuela, ese profesor no tiene ni el conocimiento de la sociedad en la que está, ni de los niños que tiene delante. Tiene mucha teoría, pero no sabe nada de la práctica. Y luego, a la hora de educar, no sabe educar. Porque se cree que es el mejor amigo de los niños. Y un maestro no puede ser amigo. Igual que un padre no puede ser un colega. Padre, claro, como dice. ¿No? Bueno, a ver qué piensa Emilio. Y sobre todo, bueno, si le hemos preguntado a Pablo sobre el maestro, ¿un juez también ha perdido, o crees tú que ha perdido la autoridad en determinada situaciones? No, yo creo que los jueces no hemos perdido la autoridad porque gracias a Dios todavía tenemos a la Guardia Civil. Yo por eso digo que yo a los maestros los admiro, no los envidio. Antes tenían autoridad, pero la han perdido. Yo gracias a Dios tengo autoridad porque hoy por hoy todavía tengo a la Guardia Civil y a la policía. Si no, vaya, si la has perdido. Bueno, pero qué interesante lo que ha dicho Pablo sobre esta carrera María, decía. Vamos, hay que estudiar. No lo sé, ¿eh? Pero tú, ¿qué visión tienes de los maestros y sobre todo por qué? Porque, claro, antes el maestro te decía: niño, ven para acá, pon la mano, pum, palmetazo, regletazo, te pone en la esquina, los brazos cruzados, no sé cuánto, reza 40 Padres Nuestros. Eso antes. Y nos hemos ido de ser los
en fin, las víctimas, digamos, de aquello, a convertirnos incluso, que muchos chicos se convierten ya casi casi en verdugos de los maestros, ¿no? Que les meten tanta caña y le dan tanta leña que los hacen pasar fatal, igual que a los padres, ¿no, Emilio? El bandazo ha sido espectacular. Ha sido espectacular y por eso es una de las carreras que se está yendo la gente en cuanto cumple los requisitos legales para prejubilarse, se está yendo. Y se están yendo grandes profesionales con 59, con 60, con 60 años, salen quemados, quemados. Es que es muy duro. Yo, por ejemplo, cuando celebro con los juicios con los chavales, soy el juez y tengo mi guardia civil. Y en un momento determinado eres la autoridad porque eres el juez. Pero un maestro que está luchando contra 20, 30 chavales de 14, 15, 16 años que no reconocen nada, ¿cómo te impone? Y encima, y yo soy el primero que dice que no hay que expulsar a los chavales, pero ¿cómo controlas tú la situación de 30 chavales? Sí, si es que ahora mismo los maestros, y le doy la razón a Pablo, los que más tenían que ganar son los de Parvulillo, los de primaria y los de la ESO. Ya cuando estás en bachiller y estás en la universidad, eso ya no hay problema. El problema es lidiar con 30 chavales de 6, 7, 10, 12, 13, 14 años. Están formando. Ya los que están en bachiller o la universidad, eso como se decía antes, viví como un cura de la época Franco. Los que luchan, trabajan y transmiten de verdad son los chiquitillos. Y esos son los que peor pagados están. Y siempre digo lo mismo, los que nos dedicamos al mundo de los menores somos los menores de... El maestro es el menor de los catedráticos. El juez de menores es el menor de los jueces. El pediatra es el menor de los médicos. Y tenía que ser al revés. Los que luchan con menores, los que trabajan con menores, deberían de ser los mayores. Ahora, ¿quién gana más? El catedrático. El maestro que gana nada y no está reconocido. El catedrático de universidad, sí. Pasa lo mismo en los partidos políticos. ¿Quién es el cuanto más... Al principio, ¿quién es? El jovencillo, la jovencilla del partido, en familia, no sé qué. Conforme va cogiendo trienio en el partido tal, urbanismo, hacienda, no sé qué, historia. Los que nos dedicamos a los menores somos los menos reconocidos, social, económico y tal. Y así nos va en este país. Y estoy de acuerdo con Pablo, lo más importante en un país son los maestros, que son los que te dan los conocimientos y la base fundamental cuando eres pequeño. Ya cuando tienes 20 años, hacer un tío de segundo bachiller que te saque una matrícula, eso no tiene mérito. Lo que tiene mérito es que te entra un animalillo sin domar que lo doma y al final sale el tío sacándose su bachiller como Dios manda. Esos son los buenos maestros. A ver. Claro que sí. Yo, no, también es verdad, y hay otro aspecto dentro de la educación, es la masificación. Uh-huh. Hay demasiados niños en una clase. La ratio, ¿no? La ratio, ¿no? Sí. O sea, ¿Cómo puede haber una clase con 30 niños? Es difícil, es muy difícil de enseñar. ¿Tú detectarías ahí el acoso, el bullying de un niño hacia otro? ¿Es más difícil cuando hay más niños en una clase? Ah, es mucho. ¿Y entro ya en el acoso? Es mucho más difícil detectar todo eso, ¿no? Porque pasa desapercibido. Sí, porque además el maestro va a lo que va. Saca el libro de texto, enseña y se va. Con lo cual, todo lo que hay entre los niños no se ve. Bueno, pero hay maestros muy comprometidos que están muy encima. Ni todos los niños son como, en fin, como estamos comentando, por supuesto, afortunadamente hasta ahí podemos llegar, ni todas las clases son iguales, pero sí es verdad que hay un déficit del que estamos hablando y a mí me apena mucho, me apena muchísimo ver cuando un niño sufre por ser diferente. Sí. Pablo. Yo, cuando era adolescente, cuando estaba en el instituto, ¿vale? Yo... Es en cierta medida, nada que ver con lo que hay ahora, ¿vale? En cierta medida sí sufrí un poco eso, ¿no? Eso es una pregunta. ¿A ti te hicieron bullying? ¿Te hicieron acoso? Jamás. Acoso jamás. Porque en mi época de instituto la palabra acoso no existía. La palabra bullying no existía. Ya. ¿Vale? Es ahora cuando existe sí, pero la palabra vamos, bullying. Meterse con el otro ha existido toda la vida. Sí, pero no es... Pero no meterse con el otro. El bullying es mucho más, y Emilio lo sabes, es mucho más que meterse con el otro. Entonces, en mi época lo que se hacía, y yo lo he sufrido, es el ninguneo. El no hacerte ni puñetero caso.
Que no te hacían caso. Exactamente. Te hacían el vacío. Me hacían lo que es el vacío. Uh-huh. O sea, los chicos en un lado y yo de la compañera mía. ¿Y tú qué hacías? Nada. No podía hacer nada. ¿Pero se lo decía a los maestros? No, yo no se lo decía a nadie. ¿Por qué? Ni a tu casa, ni a tus padres. Ni a mis padres en casa tampoco. ¿Por qué, Pablo? Pues porque sabía que, como síndrome de Down que soy, ¿vale? Fui consciente de que era para mí. De que era para solo y únicamente para mí. Entonces... Es que no lo entiendo. ¿Qué era para ti? ¿Qué quieres decir? Porque, lo explico mejor, cuando yo vi que los chicos reaccionaban así, reaccionaban ante una única persona, sí. Yo. Ya. Y era yo el que tenía que... Entonces, era para mí. Con lo cual, yo digo, no se lo digo a nadie. Porque pensé que, bueno... Ya, pero lo pasas mal, Pablo. Lo pasa fatal. Te sientes impotente. No sabes qué hacer, ¿vale? Pero, sigues para adelante, ¿no? Entonces, sufres mucho, te sientes mal, te sientes que no sabes qué hacer, cómo reaccionar, ¿no? Pero ahí no podemos estar, quiero decir, ahí no pueden los maestros mirar para otro lado, los alumnos aquí no pasa nada... Los padres no enterarse, pero sobre todo los maestros. Emilio, los maestros tienen que saber si a un niño le están haciendo acoso en clase. Claro, lo que pasa es que es muy difícil de controlar eso. Y luego se tapan mucho los propios chavales. Sí. Van sufriendo esta. Es muy difícil de conocer, de tener ese contacto con todos los alumnos. Porque además ahora viene el acoso, a lo mejor empieza en el colegio, pero se ramifica fuera del colegio. Y no digamos con las nuevas tecnologías, con los móviles. Entonces es difícil si no hay confianza del chaval, si tiene la amistad, que es que hay muchos chavales que son colegas pero no son amigos, no se ponen en el lugar del chaval que está siendo humillado, vejado, los padres no se enteran, el profesor ve alguna cosa... Pero se entera todo el mundo. Con los móviles ha cambiado exponencialmente el tema del acoso, exponencialmente. Bueno, antes se enteraban cuatro. Exactamente. Ahora se entera el mundo entero. Exactamente, eso es a lo que voy. Pero ese sufrimiento que de esto empieza por un hecho aislado, después empieza por llamadas, por WhatsApp, por historia, es un procedimiento de tortura. Y entonces al chaval le cuesta porque pierde al final su propia estima, su propia autoestima. Es difícil. Ahora, hay que estar más pendiente de los colegios. Bueno, hay que estar atento. Y luego hay otra cosa, que el mero hecho de poder un colegio es que iniciar el protocolo no vale. Hay que actuar, una vez que se tiene conocimiento, hay que actuar seriamente y con contundencia. Absolutamente. Pero el problema es que se tapa mucho. Y los móviles están influyendo mucho. Entonces ya hemos dicho que los móviles eran una droga, pero es que al mismo tiempo es un instrumento para cometer hechos delictivos, que son los nuevos que están saliendo. El bullying, el acoso, las amenazas de contenido sexual, contra el honor, contra la intimidad, y eso es muy difícil de controlar. Bueno, no eso sé es, si por los ejemplo, móviles... una cosa claro. muy sencilla. Prohibir los móviles en los centros escolares. Si es que no deberían de existir. No hay tablets, no hay ordenadores. Pues que hagan todos los programas y todas las asignaturas en las tablets y en los ordenadores del colegio. Bueno, no ahora sabemos llegan profesores si... que es que hay que utilizar los móviles para hacer una aplicación. Coño, que se dé la clase como Dios manda con su ordenador claro, o su que tablet luego en la calle. O su pizarra. Exacto. Porque los móviles es un instrumento y ahí empieza. Entonces, nos llega poco. Cada vez nos está llegando más a los juzgados. Pero todavía nos llega muy poco. Y no se llega realmente a acreditar toda la fase de sufrimiento, de tortura, que puede durar un año, dos años, tres cursos escolares, hasta que ya la cosa es muy grave. Emilio, vamos a cambiar un poco de asunto, porque antes lo comentabas, ¿no? Bueno, sé también si se podrán prohibir los móviles o las tablets en el Congreso, pero bueno, en cualquier caso, hablabais pues ya. Hombre, y en las tertulias, que le faltan manos a todos los tertulianos y a todos los diputados para darle a los dedos. Bueno, pues ahora me voy a llevar eso que dices también. Aplaudís si queréis. Eso que dices, Emilio, me lo voy a llevar ahora a la tertulia también, ¿eh? Si deberíamos prohibir los móviles también en la tertulia. Pero bueno, en cualquier caso, has comentado antes que bueno, lo del Congreso ha sido un espectáculo. Creo que has utilizado la palabra
lamentable, es decir, falta de educación, y es justo lo mismo que nos comentaba la semana pasada desde su particular mirada Pablo Pineda. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? Yo desde luego creo... Es a mí, ¿no? Sí, sí, a ti, Emilio. Yo desde luego que todo es problema de educación. Es problema de educación. Hemos educación en la familia, educación en la escuela y educación en la sociedad. Y yo, lo que comenté el otro día, creo que las Cortes ya es un reflejo de la sociedad. Lo que pasa es que a mí hay reflejos que no me gustan. A mí me gusta copiar y que sea reflejo de lo bueno, no de lo malo. Y ahora mismo el aspecto político se está reflejando lo que hay en la sociedad. Entre otras cosas, que a lo mejor es bueno, que a lo mejor es bueno, pero yo no comparto la mala educación. Sí, es que en el blog de Emilio Calatayud, que yo sigo de vez en cuando porque soy fiel seguidor de Emilio, había una entrada que se llamaba así, los padres, que es muy curioso, ¿no? Son los padres de la patria, no los colegas de la patria, yendo un poco también al negociado suyo como de juez, ¿no? Es decir, son autoridades. Y la pregunta que te hago, Emilio... Está convirtiéndose, está cambiando, está transformándose, dice, por reflejo a la sociedad, pero está perdiendo autoría, está perdiendo rigor. Yo creo que sí. Estamos perdiendo aquí todos, pero sí, yo creo que sí. Y estamos a lo mejor llegando a una nueva época. Pero chicos, a mí no me convence esta nueva época. Las formas son importantes, se ha perdido el este de las formas. Yo veo mucha gente mal educada. No, las Cortes, que también, en la calle. Sí. Hay cosas que están cambiando. Y por eso digo que es una cosa buena. Las Cortes están reflejando cómo está la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad que estamos viendo, que yo estoy viendo... Por no decir el Congreso de los diputados y diputadas, o dejarlo solo en el Congreso, Emilio. ¿Tú qué piensas? No, yo me quedo con el Congreso de los diputados, que es lo que se ha llamado toda la vida, y que lo diga la Real Academia. El término general de masculino engloba al hombre y a la mujer. Porque, mira, el otro día estuve siguiendo los discursos de todos los políticos, y cuando empiezan ciudadanos, ciudadanas, tal... A la tercera ya se están equivocando. Y ya no dicen españoles, pero no dicen española. O empiezan con trabajadores, trabajadores, y después se les olvida ciudadana. Mira, vamos a dejar con las cosas como están y que lo diga la Real Academia, que es la única que tiene autoridad para decir si el término masculino en plural engloba los dos. Y me parece que la última resolución, o el último que dijo, fue que ciudadano engloba ciudadano y ciudadana. Es como padre y madre. Empezamos así y a la tercera se equivocan siempre. Bueno. Y al final se les olvida uno, se les olvida otro. Entonces vamos a dejarlo. Sí, eso habría que revisarlo también, Emilio. Habría que revisarlo. Vamos a lo importante. En cualquier caso, ¿tú qué piensas de la...? Eso no habría que poner todo arroba, ciudadanos, ciudadanas, trabajadores, españoles, vascos, vascas. Bueno, hay que revisarlo. Vamos a dejarlo en hay que revisarlo. Bueno, ¿qué deben hacer ahora los partidos, Pablo? ¿Tú qué crees que deben hacer? ¿Los partidos? Difícil pregunta. Yo creo que no lo saben ni ellos, ¿no? De los propios partidos, ¿no? Yo creo que los partidos deben ceder un poco. Yo creo que tiene que haber un poco, y a lo mejor hablo de una época que no la viví, pero sí, porque era muy pequeño, pero yo creo que hay que volver un poco a la transición, ¿no? Claro, nosotros no hemos votado la Constitución. No hemos votado la Constitución, claro. Pero seguro que los que hicieron la Constitución, que los que hicieron la ley de reforma política, que votaron todas aquellas leyes, dialogaron y cedieron. ¿Por qué ahora no se cede? ¿Por qué son tan cabezones? Mira, en el año 78se firmó en Andalucía... Esa es tu gran pregunta, ¿no? El Pacto de Antequera. En el Pacto de Antequera... años 70 y 78, firmaron 12 partidos políticos con una misma idea, con un mismo consenso. Y ahora que hemos celebrado nuestro día de Andalucía. Sí. Es la gran política, ¿no? La que tú piensas que en este momento debía ejercerse, Pablo. Sí, yo creo que debe haber un consenso. Antes lo hemos hablado con las leyes educativas, ¿no? No hay consenso. Nos gusta tirar armas arrojadizas al otro partido, ¿no? Entonces, creo que esa falta de consenso, esa falta de diálogo, hace que nos cerremos en posiciones numantinas y no nos queramos mover de ahí, ¿no?
Y no es bueno. Yo creo que la política es, como decía mi padre, era el arte de lo posible. El arte de lo posible. Uh-huh. Y en el arte de lo posible está... esa, bueno, pues... y en el arte de lo posible está eso. Está de, bueno, pues yo hago esto y tú cedes, ¿no? Y tú dialogas. Y es un poco eso. Ese, yo creo que hay que intentar consensuar, intentar ceder, intentar ver qué puntos hay en común, ver en los programas qué hay. Pues mira, yo pienso esto, ah, pues estoy de acuerdo. ¿Qué puntos en común hay? Y con esos puntos en común, pues hablar sobre esos puntos en común. Buscar los puntos en común. Emilio, un consejo para los políticos. ¿Se te ocurre algún consejo para los políticos? Pues mira, yo puesto tal y como están las cosas, yo creo que después de tantos años todavía siguen las dos Españas. Y yo siempre quiero recordar la edad de mi padre, que tendría ahora pues unos 100 años. ¿Cuántas personas quedan vivas que hayan vivido la Guerra Civil? Pues todavía siguen las dos Españas. Todavía siguen las dos Españas. Ese odio, esa historia, cuando en la época, como decía Pablo, de la transición se habían curado heridas. También ha sido educación, ¿eh? También ha sido educación. Y alguien se ha dedicado a despertar las dos Españas. Y siguen existiendo las dos Españas. A eso le añadimos falta de mira de los partidos políticos y de los políticos actuales, pues nos encontramos. Si yo fuese rey, cogía. Y si es que no sé, no conozco bien ese tema, yo disolvía las Cortes, que no cobren. Y que decida otra vez el pueblo español. Y punto. Porque se ha llegado al insulto personal, se ha llegado al tratamiento, al veto personal, en uno, en otro, tal y que cual. Mire, apaga y vámonos, y que hable el pueblo español otra vez y no perdamos tiempo. Ahora, prefiero tener un gobierno en funciones que tenga los presupuestos aprobados y que gestione las cuentas a que estén sacando leyes a su lado, que no se pongan de acuerdo y estemos sin parlamento 2 años. Para eso prefiero un gobierno en funciones. Y que se dediquen a administrar, que a lo mejor no va mejor el país con políticos gestionando que no sacando leyes. Además, Emilio, tú estarás conmigo, hemos cogido el peor año. ¿El peor año por qué? Sí. Te voy a decir por qué. Va a haber un hecho, ¿vale? Va a haber una efeméride, digámoslo así, que puede pasar totalmente desapercibido en un año normal. Este año no va a ser así por culpa de los políticos. Se va a cumplir el 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil Española. 18 de julio de 1936. Pues ya veréis cómo en el año en que estamos, los políticos han vuelto, como ha dicho muy bien Emilio, a resucitar las dos Españas justo cuando se cumple el 80 aniversario de la Guerra Civil. Creo que no volvemos a ir para atrás. Y eso no es bueno. Y volvemos otra vez a coger los mismos vicios que llevaron a la Guerra Civil hace justo 80 años. Esperemos que no llegue la cosa tanto. Mucho menos. Pues, Emilio Calatayud, muchísimas gracias. Que mañana sea un día fácil para ti. Gracias, Emilio.